Como os decíamos en antes, vamos a hablar de algo per especial. Encontrámonos y acuelle, como siempre vos decimos, aquí en Suárez, en el Concello de Vimenes, a este programa de televisión, Aldriques de Asturias, a lo largo de toda esta temporada. Y qué mejor que este programa de remate de temporada, hablar de lo que es el día de hoy, el día de la policía por la oficialidad. Y acompáñanos una persona que para nosotros es súper importante, que ya Aitor García Corte, alcalde de Vimenes. Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por seguir aquí en Vimenes, haciendo estos programas tan prestosos. Güey, ye un día per importante, rematamos temporada en Aldriques de Asturias, Aitor, y un día per importante porque esta mañana aprobábase una vegada más la oficialidad del asturiano en un concello tan guapo y para nos con tanto ciño que tenemos como ye el de Vimenes, ¿no? Sí, aprobábase güey per la mañana en el pleno extraordinario que se hizo güey, pues ye una forma más de estar presentes en esta lucha, después de 19 años reclamando una cosa que ye de justicia, que es la oficialidad del asturiano. Y aparte, como decíamos, ¿no? Está falándose mucho de este tema del asturiano, la importancia que tiene eso para un concello como Vimenes, que sea, digamos, cabezalero, que sea el concello que lleva, un concello pequeñuco que lleva y que sea ejemplo para los demás, ¿no? Sí, la verdad es que Vimenes es muy significativo para ellos causes, porque mismamente con la oficialidad o con otros temas, como puede ser la lucha de diferentes colectivos, o siempre somos pioneros, les cosas cuando acaben siendo grandes, pero siempre empiecen por lo pequeñino, ¿no? Y así pasa con Vimenes. Esperamos ser ejemplo para muchos concellos más y que nos sigan, como fae 19 años, nos sigan la corriente, ¿no? Y se planteen el declarar la oficialidad en nuestros respectivos concellos a lo largo de los próximos días o semanas. Claro. No sé si te acuerdes que falábamos un día, tuviste en el Rinconín de la Abuela, otro espacio de aquí, de la Casa de las Radios. Sí, sí. Que falábamos de, bueno, concretamente de Vimenes, pero falábamos de eso, porque la gente, seguimos a día de hoy en Asturias teniendo un poquitín miedo a esto del asturiano, de todo eso, pero, por ejemplo, Aitor, sí que nos prestaba, aprovechando las cámaras de Aldriques de Asturias, que el que se declare oficial asturiano, en este caso, acotado a lo que lleve un concello, no pasa nada, no lleve peligroso, ni pasa no, nada. Ni acotado a un concello, ni acotado a una región, inclusive un poco más yoñe de leyendas del autonomía que tenemos ahora mismo marcada, ¿no? Quiero decir, y nada más que un ejercicio de libertad y de democracia, de esa democracia que tanto se fala en estos días, después de unas elecciones que son todos tan superdemócratas, y al final no hemos deseen hacer una cosa tan básica como ye falar na mi lengua materna en este caso, y que los niños puedan deprender la lengua de esta fastera, ¿no? De esta región. Claro, de todas maneras, eso, Aitor, en cuanto a lo que ye, una vegada que se declara oficialidad, y con la experiencia que tiene Vimenes de casi 20 años, eso la gente fai uso de ello, como ye la historia. Sí, sí, además, ¿eh? La gente está muy identificada, no nada más con el tema de la folicia de la oficialidad, sino que la gente lleva mucho orgullo el ser pioneros en este ámbito, en el de ser, pues, un poquillín los cabezaleros con el tema de la oficialidad del asturiano. Sí, de falar asturiano y de poder, porque bueno, lo que implica esto de declarar oficial asturiano, y eso, que una persona puede ir per concello y solicitar, que hubo engarradillas en otros concellos porque una persona solicitaba y ponía, bueno, quiero una sala. O... Esas engarradillas son absurdas a la mi manera de entender, porque si bien cierto ye que una persona que no ye de Asturias o de este concello concretamente vaya a un concello en la su casa, pues por tradición, porque Vimenes a consecuencia de Mines, también es cierto que hay mucha gente inmigrante que se instaló en Asturias y que no tenía como lengua vehicular, como lengua materna, el asturiano, pero yo una lengua que si quieres entiéndesla, y sobre todo estas polémicas son unas polémicas absurdas. Parece mentira que en el año en que estamos, que todavía sigamos con estas cuestiones. Y yo reclamo y reivindico siempre la necesidad de poner las cosas en bilingüe, ¿vale? La oficialidad no implica ningún tipo
de imposición. La oficialidad, pues, y es una posibilidad de hablar en una o en otra lengua. Nosotros en el ayuntamiento tenemos las cosas en bilingüe y cualquiera puede hacer una estancia en asturiano o en castellano. Y aparte ese proceso, que siempre lo comentamos nos, como ya el caso de este programa de televisión, la normalidad que fai, ¿no? Que eso ya es lo más importante, que dices, oye, no tiene que haber una competencia entre lingües, quiero decirte, no tiene que haber una competencia entre el castellano y el asturiano, que hay muchas esas engarradillas en las que se base. No tiene por qué haber ninguna engarradilla, y más, la gente que quiere generar polémica va a generarla con cualquier cosa que no te conforme o que no te guste. Yo siento muy a gusto hablando en asturiano. Hay una necesidad, y una necesidad de estudiarlo, ¿vale? Porque de la misma manera, yo siempre lo digo, de la misma manera que tú estudies el castellano desde que tienes uso de razón hasta bien entrado ya la madurez, tú en todos los estudios tienes contemplado estudiar lengua castellana y literatura. Ya no vamos a creer que ye para tenernos a todos los pueblos o nacionalidades del Estado bien xuncíes con una lengua normalizada. Creo que es necesario, pues, saber escribir y saber y entender y conocer, claro, una lengua, un idioma. Lo mismo pasa con el asturiano, hay que aprenderlo y hay que saber cómo se escribe y como cualquier otro idioma. Sí, ¿no? Y aparte eso, desenvolverlo, pues, con esto, con normalizarlo en una sociedad. Hoy estamos a sábado, a lo largo de esta semana, no solo y la Folisa por la Fidelidad, hubo una serie de actos. Quédanos muy poquitín ya, porque, bueno, estamos a la hora a la que estamos y que quédanos muy poquitín, pero bueno, supongo que per contentos un año más, ¿no? Sí, muy contentos. Además, vimos un exposigue en la fiesta este año, conseguimos por fin sacar la Folisia para el Prau, al Prau del Palacio. Y, hombre, costó-nos mucho, mucho sacrificio y trabajar mucho, porque no deja de costar unas perruques el tema del carpa y demás. Y ahora de noche, nada, expectantes para la noche en danza, tarambas con cantaruxare y diferentes artistas, colaboradores. Tenemos también a Alicia Villanueva, tenemos a Lienda, tenemos a Charigando y una serie de collacies y collacios que quieren colaborar con nos güey subiéndose al escenario para echar unes cantaraínes y unes cancios. Y aparte para mostrar eso, mira, aquí tenemos esta lengua que tanto ciño, deberían, eso decimos lo siempre, ¿no? Deberían tener todos los asturianos y asturianas, ¿no? Tener ciño por lo propio, ¿no? Y no engarrearse con ni tener eso, lo que decimos. Muchas veces fálase de competencias, ¿no? Y es que si metéis esto por aquí, vais a quitar de este otro lado, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Además, amuéxanlo comunidades bilingües, en el propio Estado español, no hay falta de ir muy lloñe, donde hay una convivencia perfectamente, y de hecho, perbona, ¿no? Hay países donde conviven tres y cuatro lingües, o sea que no hay ningún problema. Y más, y un enriquecimiento cultural. Sí, eso es súper importante. Como decíamos a lo largo de esta semana, Aitor, tuvisteis una serie de actos y lo súper importante, y eso, que vemos que cada año la gente sigue ahí con esto del asturiano, porque estos que son marrocianos lo que están esperando es que nos cansemos, ¿no? Bueno, sí, generalmente esos que protesten, los protestones de siempre, van a protestar, si no protestan por uno, van a protestar por otro, y dentro de 4 días van a protestar porque esos son los mismos que protestaban hay unos años por el hecho de la gaita, tocabas la gaita, ya te endolcaba ahí en un pueblerismo, un catetismo, vamos, que está fuera de tu orden, porque ya vemos ahora mismo la gaita, por ejemplo, un instrumento que está en conservatorio, que está a nivel de cualquier otro instrumento. O sea, y cuando salgamos en la oficialidad, porque se va a algamar, porque para eso los asturianos somos muy, muy cabezones, después protestarán porque Asturias y Everdo, o sea, tiene que haber algo siempre por lo que estén ranciendo. Pero bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Sí, eso iba en trúgate, teníamoslo ahí pensado, Aitor, porque también este proceso son 30 años, bueno, Vimenes, como decimos, fue cabezalero en esa reclamación de la oficialidad, pero dentro de lo que es este movimiento de vindicación lingüístico, siempre se fala eso de que llegue cansín, ¿no? De que dices, pasen los años, siguen esa clase política determinada, determinada clase política, porque hay otra que ya más abierta al tema, pero determinada clase política que sigue ahí amarrada a ese tema. A ver,
Lle tantos años porque ahora hay que tocar el tema político inevitablemente, porque desgraciadamente, digo abiertamente, desgraciadamente, el bipartidismo que hubo hasta ahora mismo son los dos partidos que no supieron solucionar el tema del idioma, el tema del asturiano, como a la vez no supieron solucionar pues ninguno de los problemas que planteamos el pueblo asturiano. Nunca supieron solucionar el tema del trabajo. Mirad cómo estamos. ¿Cuándo hubo pleno trabajo en Asturias? Nunca, nunca hubo pleno trabajo. Cerrando mines, cierran astilleros. En Asturias no hay trabajo. Y fueron los que llevaron siempre, los que manejaron todo el cotarro. Jolín, pues si no supieron hacer eso, no supieron conservar Asturias de ninguna de las maneras. Vemos todas las construcciones, vemos los horros pates arriba, vemos las tradiciones, vemos el idioma, o sea, que no nada más se decían al asturiano, ¿no? Sino que llegue en todos los ámbitos, no supieron porque lleven en la poltrona 30 años y por eso. ¿No? Y tan cómodos allí. Remataría con una cuestión, como decíamos, quedanos poco de ese programa que se desenvolvió a lo largo de toda esta semana, lo que nos prestaría allí Aitor, que aproveches las cámaras de Alderiques de Asturias para comentar a la gente que está viendo este programa de televisión que agarre el coche y pavimenes. Estáis a tiempo de venir para pavimenes. Porque además este año ofertamos la posibilidad de que traigas la tienda de campaña y que quedéis a dormir aquí en un prado justo allá de la folisa, para que no agarres el coche ni nada. Tenemos por delante una noche muy, muy prestosa, muy afalladiza, con diferentes grupos y diferentes gaiteros y pandereteres y demás. Entonces, ¿estáis a tiempo? ¿Qué mejor opción que para guay sábado para venir para la oficialidad para Vimenes? Qué mejor opción, qué guapo venir para Vimenes, amarte nos que para nos Vimenes y en la nuestra casa, pues no perdáis esta oportunidad, güey, a lo largo de toda esta noche, esa folisa por la oficialidad, y queríamos hacer en este programa remate de la temporada este homenaje, por eso lo que decíamos, alentamos el programa, esta camisa, Vimenes por la oficialidad, Alderiques de Asturias por la oficialidad, y Thor también, que sí. Damos las gracias también por, bueno, a lo largo de toda esta temporada, acoger a este programa de televisión que fala también, bueno, en esa lengua que dicen que no existe, ¿no? Y presta a ver cómo medra este programa. Eso yo lo guapo. Aitor, pues nada, deseamos ya que vayas para la folisa y que la gente ya tiene que agarrar el coche cuando remate este programa. Gracias. A vosotros. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer ahora una posa para la publicidad y en un minutín retornamos desde Santullano, también en Vimenes, donde vamos a hablar con Paco Álvarez, que presenta el show libro Lluvia de Agosto y también de la nueva edición de la revista Formiento. Estamos aquí ahora mismo.